Estimados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en otra emisión del programa de liderazgo. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, nada más y nada menos que Saúl Cruz, director ejecutivo de la firma Cenec. Saúl, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, ¿qué se siente ser un ícono de las telecomunicaciones y de los sistemas? No creo que sea para tanto, pero muchas gracias por el halago. Padre, la verdad es que han sido muchos años de trabajo. ¿Ya cuántos años? 26 años, casi 27 años, como empresario en lo que es Cenec, pero antes en otro trabajo, ¿no? Ok. Pues, ¿qué es para ti el liderazgo? Pues mira, es una palabra bastante nombrada y a veces poco entendida. Para mí liderazgo es predicar con el ejemplo. Ok. Y ese ejemplo trae implícitas muchas cosas. Por supuesto, visión de lo que quieres y donde quieres llegar, capacidad para poder integrar grupos, para hacerlos trabajar en conjunto, capacidad de motivar a la gente, de convencer. Entonces, pero al final del día todo eso no lo logras si no tienes esa capacidad de predicar con el ejemplo, ¿no? Okay. De hablar, de demostrar lo que quieres y de transmitir con claridad lo que el rumbo al que quieres llegar, ¿no? Okay. Oye, tú te enfrentas día a día a los principales corporativos de telecomunicaciones y sistemas. En tu opinión, ¿quiénes motivan mejor a la gente? Hablando de puestos o de empresas. ¿Tú cuál crees que tenga una mejor cultura empresarial? ¿En cuál te sientes que diga, sabes que esta empresa se ve que la gente está feliz, se ve que la gente está creciendo, se ve que la gente está contenta? Claro. ¿Cuál crees que tenga esa cultura de buen ejemplo para las demás? Okay. ¿O cuáles crees que sean unas empresas de ejemplo, como claro. Tú mencionas? Mira, yo creo que ha habido diferentes etapas de liderazgos en la industria. Gran parte de la riqueza que tiene esta industria es que nunca te aburres, ¿no? Siempre hay cosas nuevas, diferentes, y hay diferentes etapas. Al inicio de, digamos que de esta industria naciente en México, que fue por ahí de los, ya de forma y comercializando, que fue en los 80s, evidentemente el liderazgo que imprimía IBM, la IBM era muy importante y era la empresa a seguir, ¿no? Ser un ejecutivo de esa empresa, trabajar ahí, bueno, era como que el máximo. Después empezaron a surgir empresas retadoras, como el caso de HP, Hewlett Packard, que marcó un parteaguas en la industria, que llegó con una actitud muy innovadora, que incluso se escribieron libros acerca del HP Way, que muchas empresas intentaron seguir, y que cuando tú ibas a esa empresa te sentías muy a gusto, ¿no? Visitarlos y trabajar con ellos como proveedor o como empleado, según fuera el caso. Realmente el ambiente era muy, muy agradable, porque era un ambiente de negocios, pero también a la vez muy cordial, ¿no? Y bueno, han surgido diferentes, después obviamente con el fortalecimiento de empresas como Microsoft, que también un estilo más fresco, en donde llegabas y igual sentías mucha innovación, mucha capacidad de estar desarrollando cosas nuevas, ¿no? Okay. Y así ha venido evolucionando. Hoy las empresas nacidas en el mundo de Internet traen un liderazgo completamente diferente. Ves a un Google, ves a un Amazon, empresas que incluso cuando tú vas a tu oficina y cuando vienes, digamos que de la vieja ola, te sorprende ver un futbolito de mesa, unas salas reposets para que puedas estar acostado ahí, meditando, innovando, creando, desarrollando. Entonces, depende mucho de la etapa en la que estés viviendo, ¿no? Lo que sí es importante es que te veas en cada etapa contribuyendo de forma diferente. Ok. Saúl, ¿qué es lo que te motiva a ti como director? ¿Cómo te motivas? Pues mira, son muchas cosas. En primer lugar, yo creo que mi familia, evidentemente el saber que estás trabajando en conjunto con alguien, para alguien, que quieres dejar un mundo mucho mejor que el que tú estás teniendo. ¿Cómo está conformada tu familia? Pues tengo mi esposa, por supuesto, y dos niñas adolescentes, una de 19 y otra de... Ok, si quieres mandarles un saludo. Un saludo a mis tres princesas, evidentemente. Son mi motor, ¿no? Mi motor de crecimiento, de desarrollo, de seguir trabajando, de predicar con el ejemplo, que es parte de lo que te mencionaba. Y al final, eso lo ve reflejado en tus hijos. Yo me siento afortunado de tener las hijas que tengo, porque son súper estudiosas, responsables.
y eso es una motivación impresionante, ¿no? Ya bastantes problemas hay en el trabajo como para que todavía con la familia te tengas que preocupar, afortunadamente no. ¿Cómo logras ese balance? Porque hay muchos ejecutivos exitosos que, bueno, son muy exitosos, pero bueno, la familia ya desapareció, ¿no? O van en la tercera familia, o en la cuarta. ¿Cómo se logra ese balance, Saúl? ¿Cómo lo has podido sostener? Mira, yo creo que nunca estás exento de rompimientos o de rupturas. Eso es algo que nadie puede decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero particularmente en mi caso, la comunicación y el acercamiento que siempre he tenido con mi familia, con mis hijas en particular, porque evidentemente son las que están aprendiendo, las que se están desarrollando. Desde un inicio, desde chiquitas, estar cerca, desde cambiarle los pañales, ¿no? Yo mis hijas las bañaba, las cambiaba sin ningún problema, ¿no? Mi esposa podía ir de vacaciones un fin de semana o una semana a Torreón, que es de donde es ella, ¿no? Okay. Y yo no tenía ningún problema en quedarme con ellas a la edad a la que fuera, ¿no? Entonces es la comunicación que estableces, el estar todo el tiempo cerca de ellos, el conocerlos, el saber su reacción, y eso se va fomentando, se va generando, y afortunadamente he tenido eco, ¿no? Okay. Y gracias a eso, cuando hay algún problema, siempre lo tratamos de resolver en familia y en comunicación, eso es fundamental. Y bueno, ya después los valores y una serie de cosas que inculcas, que afortunadamente te digo, han hecho eco y han marcado, creo yo, un buen camino para ellas, y que espero que sean profesionistas exitosas en el futuro. Hablando de éxito y de gente ganadora, si tuvieras que poner en Wikipedia la definición, tu propia definición de ganador, ¿cuál sería? Mira, son muchos componentes. Decir en una sola palabra o frase creo que es complicado, pero para mí el éxito tiene que ver con el trabajo, por supuesto, la disciplina que tengas del trabajo y la visión. O sea, siempre he dicho que no hay viento que te favorezca si no sabes qué rumbo tomar. Ok. Entonces, tienes que tener claro hacia dónde quieres llegar, marcarte objetivos, revisarlos, aceptar que te puedes equivocar y que te equivocas, que siempre te equivocas, eso es una realidad, pero no claudicar. Yo creo que la pasión con la que puedes emprender tu trabajo, tu atención con la familia, con los amigos, forma parte de ese éxito, ¿no? Y creo que hablar de una persona exitosa es a veces un poco subjetiva, ¿no? Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo y no ser exitoso en términos personales, ¿no? Y viceversa. Creo que el balance es el otro componente importante del éxito. Okay. No puedes ser un empresario exitoso y tener una familia mal, o tener gente que te está buscando para el día de mañana aprovecharse de ti, cosas así. Entonces es un balance entre, por supuesto, salud, que también es muy importante. A veces los ejecutivos de cualquier industria nos dan mucho la tarea de trabajar y no cuidar la salud. Yo, por ejemplo, en lo particular, trato de hacer ejercicio. Normalmente corro, nado, 2-3 veces al día, a veces toda la semana, según la actividad laboral me lo permita, ¿no? Entonces, te repito, creo que es un balance entre buscar cuidar tu salud, en cuidar el balance entre familia, trabajo, amigos, y bueno, por supuesto, estar estudiando, estarte cultivando todo el tiempo. En esta industria de tecnologías de información y comunicaciones, quien no se cultiva, quien no lee, pues está predestinado al fracaso, definitivamente, ¿no? Ok. Oye, Saúl, ¿cuál es la, hablando un poquito de tu persona, cuál es la primera imagen, escena que recuerdas de tu vida? ¿De mi vida? De tu vida, o sea, desde cuando naciste, o veces que la gente empieza a recordar a los 3, 4 años, ¿no? Claro. ¿Cuál es la primera escena que recuerdas de tu vida, Saúl? Mira, se me viene mucho a la mente el estar en la calle jugando fútbol o pirinola, que era, jugaba ahí en la vecindad. Yo vengo de una familia humilde, y cuando mi mamá y mi papá se salían a trabajar, pues era motivo de escaparse de la casa, cuando se quedaran encerrados, brincarse por la ventana y salirte a jugar a la calle, que obviamente pues son otros tiempos, ¿no? Ya eso no lo puedes hacer, sí, ¿no? Ni de grande ni de chico, ¿no? Entonces es salir a la calle, jugar, relacionarte con gente de cualquier edad, también es muy importante, ¿no? Yo hoy a mis hijas, cuando eran chiquitas, les digo, no hablen con extraños, no hablen con gente grande,
Yo recuerdo que en la calle podía andar yo sin ningún problema, hablar con el de las nieves de la esquina, con la tienda, pedirle que me fiara una paleta, uh-huh. y después ya se encargaba mi mamá de pagarla, pero okay. son de las cosas que así recuerdo de más chiquito, y más chiquito, no sé, tendría yo tal vez unos 4 años, 3, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste de tus padres? Mira, yo creo que algo que valoro mucho es la libertad que me dieron, uh-huh. El dejarme ser yo mismo, ¿no? Nunca fui, siempre fui un niño un poco rebelde, pero nunca fui una persona que me trajeran todo el tiempo amarrado o atado, sino me dejaban con mucha libertad y yo actuaba en consecuencia, ¿no? Uh-huh. Conforme vas madurando te vas dando cuenta qué puedes hacer, qué no puedes hacer, a quién te debes acercar, a quién no. ¿Eras el mayor, el menor? ¿Cómo estaba la familia? Vengo de una familia que se separó y después uh-huh. mi papá se volvió a casar, entonces de la okay. primera familia soy, digamos, que intermedio, uh-huh. y de la segunda soy el mayor. Okay. Tengo una hermana que también trabaja en la industria, que igual ha trabajado muchos años con nosotros en Select, uh-huh. y aquí tú conoces a Fabiola. ¿Cómo no? Entonces, digamos que dependiendo de la familia, ¿no? de la que hablas. Oye, ¿cuándo creciendo te diste cuenta que tenías dones de liderazgo? Mira, yo creo que eso no eres tan consciente hasta que ya estás con una responsabilidad, bueno, en mi caso por lo menos, hasta que ya estás con una responsabilidad empresarial, que es mi caso, ¿no? Siempre me di cuenta que cuando era yo pequeño, cuando jugaba yo en el barrio, pues, uh-huh. Más o menos mi estatura me ayudaba un poco, y además siempre fui peleonero, ¿no? Entonces, okay. en el barrio tienes que aprender a defenderte, si no, bueno, pues terminas siendo sometido, ¿no? Okay. Entonces, nunca fui gandalla, como vulgarmente se dice. Siempre fui muy, mejor me gusta escuchar a la gente, pero tampoco nunca me dejé de nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí creo que empecé a hacerme respetar con alrededor, con los amigos. Me encanta el fútbol, uh-huh. entonces todo el tiempo andaba buscando... ¿El soccer o el americano? El soccer. Okay. El soccer. Entonces todo el tiempo andaba buscando dónde jugar y ser siempre el portero o el capitán o cualquier cosa que implicara una responsabilidad, uh-huh. y lo hacía quizás de forma inconsciente, pero lo hacía. Entonces eso, cuando mi papá se volvió a casar, que te digo, formó la familia con quien viví prácticamente toda mi vida, porque yo fui muy chico con él, a los 8 años, 7, 8 años, ahí, bueno, a mi hermana le llevo casi 7 años, entonces también como que me convertí un poco en el papá incómodo para mi hermana, uh-huh. Y también ahí me di cuenta que yo tenía cierta orientación a ser el mandón, a estar diciendo, haciendo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso lo vas asimilando, lo vas madurando, y ya cuando eres adulto, cuando ya tienes una responsabilidad, pues en un principio cometes muchos errores, ¿no? Porque uh-huh. crees que, equivocadamente crees que ser líder es que hagan lo que tú quieres que hagan. Y eso es un error terrible, ¿no? Yo creo que justo el líder, primero tienes que demostrar con el ejemplo, tienes que decir con hechos lo que realmente se tiene que hacer y convencer a la gente, ¿no? Entonces, hoy en una etapa más madura me siento, digamos, que un líder más responsable, un líder más asertivo, ¿no? Porque de lo contrario, el que es jefe y que dice... se hacen las cosas porque yo lo digo, termina tarde o temprano fracasando. Oye, ¿cómo se ejerce el liderazgo en una industria tan cambiante, donde están cambiando tan rápidamente las cosas, como es la tecnología? Claro. Mira, yo tuve la fortuna de estar en Select uh-huh. Desde los inicios y conocer a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Llevamos ya 26 años, casi 27 años, haciendo lo que hacemos en la parte de consultoría. Y bueno, en un principio era conocer, era hacer investigación, era estarte relacionando con la gente. Y bueno, cuando eres joven, pues evidentemente no tienes el impacto que tienes ya cuando tienes experiencia, no te escuchan de la misma forma, pero aprendes muchísimo, ¿no? Te das cuenta de que hay gente que trae un liderazgo que te convence y lo que te dice, o sea, casi es ley, ¿no? Uh-huh. Y después cuando empiezas a conocer a más gente, vas comparando criterios, vas comparando opiniones, ¿no? Y en esta industria, como en cualquier otra, te encuentras de todo tipo, desde aquellas opiniones que son radicales, uh-huh. es decir, esto es así, esté bien o esté mal,
a gente que te escucha, gente que te convence, gente que, a la que admiras, ¿no? Que tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que eso se va aprendiendo, vas identificando qué estilo de liderazgo te gusta y cuál no. Y hay mucha literatura, también he leído mucho y he estado en cursos, etc. Pero al final del día, creo que lo que yo he asimilado es tomar las mejores experiencias de diferentes personajes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito de esto que has leído? Mira, me gusta mucho leer sobre todo cuestiones de negocios, y leo libros, pero más leo artículos, por el tiempo que tengo a veces tengo que estar leyendo de todas las tecnologías, lo mismo de PCs, impresoras, redes, software, servicios, telecomunicaciones, internet, etcétera. Entonces a veces no me da tiempo de leer muchos libros, pero sí, por ejemplo, leo muchos artículos de McKinsey, de Harvard Business Review, algunos muy buenos, sobre todo enfocado a estrategia de negocios, ¿no? Okay. Y bueno, típicamente en cuanto a libros que te marcan, bueno, pues el de Competing for the Future, y algunos otros de gurús de la planeación como Peter Drucker, etc. Ahorita seguimos platicando de esto, estimado Saúl. Vamos a un corte y estamos aquí en Liderazgo. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Que nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estimados amigos, regresamos aquí a Liderazgo con Saúl Cruz. Saúl, estábamos hablando de algunos libros que nos estabas mencionando. ¿Cuál fue la enseñanza más fuerte de estos libros que has implementado y de los artículos que has implementado en Selec? Fíjate que es interesante porque en el tema de los, en el mundo de los gurús de la planeación estratégica, cada uno se casa con su propia ideología. Y la verdad es que algo, incluso como parte de la estrategia y la política misma de nosotros, es siempre tomar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que voy es que de cada uno tomamos ciertas prácticas, algunos su enfoque hacia la experiencia del cliente, otros su enfoque hacia la parte de arquitectura empresarial, otro respecto al análisis FODA, otro respecto a lo que tiene que ver con el ámbito competitivo a nivel internacional, etc. Entonces, yo te podría decir que realmente lo que me gusta es tomar diferentes sabores, diferentes ideologías, en función de eso hacer nuestro propio criterio. Y muy importante, que sirve para nuestro trabajo, es aterrizarlo a la realidad mexicana, porque también eso es algo que vemos de repente cuando hablan de los grandes casos de éxito o de las grandes empresas. No necesariamente están hablando de una cultura latina, que es muy diferente en cuanto a la magnitud, en cuanto a la actitud empresarial, en cuanto a las facilidades que tiene una empresa para poder implementar
ciertas pautas estratégicas. Qué bueno que mencionas eso. Como sabemos, Estados Unidos se ha inundado mucho de desarrolladores que vienen de la India, que vienen de otros países. En tu opinión, ¿crees que la cultura, que ha sido una oportunidad que haya tenido la India de estar exportando a todos estos desarrolladores? ¿O piensas que un mexicano tiene trabajan a la par? ¿Cómo es tu...? ¿Cuál sería tu opinión en este claro. caso? Claro, mira, yo creo que somos culturas diferentes, uh-huh. Que ambos tenemos... ¿Las dos son igual de productivas? Sin duda, a lo mejor no en cantidad, y la cantidad aquí es muy importante, o la economía de escala, porque mientras que en la India hay universidades, hay programas de gobierno que impulsaron desde muchos años atrás uh-huh. toda esta estrategia de la proveeduría de servicios de TI, y que se crearon universidades ex profeso para generar desarrolladores uh-huh. y que hablaran buen inglés, porque es una falacia que los indios no hablan inglés. Claro uh-huh. que hablan inglés, uh-huh. incluso mejor a veces que algunos mexicanos. Entonces yo creo que ahí hay un tema de estrategia gubernamental, de coyuntura uh-huh. que se vino gestando desde muchos años atrás y que tiene la influencia de la comunidad británica, ¿no? Entonces ahí se ha generado economía de escala, y hoy ves a indios desarrollando no solo en Estados Unidos, en México ya te encuentras también a gente, incluso empresas que están enfocadas al desarrollo de software, que traen recursos porque no son suficientes los que encuentran aquí. Uh-huh. Entonces hay, digamos, que un nivel de especialización con el cual evidentemente no hemos sido capaces de competir. Uh-huh. Y México, por supuesto que es capaz, por supuesto que tenemos las habilidades, las universidades también, pero que sí hay que trabajar más, que sí hay que tener, digamos, que una mayor disciplina, porque creo que a veces lo que nos pasa es eso, ¿no? Que típicamente se inician proyectos y a veces no se concluyen al 100%, y eso al final del día pues termina afectándote. Me refiero, por ejemplo, a las iniciativas de gobierno, ¿no? Que de repente apoyan y cambia el sexenio, y de repente empiezan a cambiar otra vez la directriz o el rumbo que quieren darle al impulso de ciertas industrias, particularmente en la industria de TIC. Entonces, tiene mucho que ver con los programas de apoyo, de fomento que se generan en países como la India, como Malasia, como Singapur en su momento, que también fueron clústeres de desarrollo y que hace 10, 15 años eran economías pequeñitas, uh-huh. Muy deterioradas, y que hoy, bueno, han surgido como pez en el agua de una forma impresionante, ¿no? Es un poco el ejemplo de Japón, lo que pasó después de la Guerra Mundial. Estaba devastado, ¿no? Y empezaron copiando, y hoy, bueno, pues son uno de los productores de tecnología más importantes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que México tiene que hacer es encontrar sus fortalezas, el nicho en el cual puede competir, y no competir directo y frontalmente contra los indios o contra los chinos, que también es otra cultura muy diferente. Oportunidades las hay, yo estoy plenamente convencido que somos un país de grandes oportunidades, que nuestra cercanía con Estados Unidos, que el uso horario de México, que la capacidad que tenemos de emprendedores nos tiene que ayudar. Sí hace falta cierta guía, cierta actitud más empresarial, porque somos generadores de muchas ideas, pero no necesariamente lo suficientemente empresarios para llevar a cabo esas ideas. Es ahí donde creo que hay un talón de Aquiles importante. Ok. Entonces, bueno, tendríamos que trabajar más en esta cultura empresarial. Sí, mira, yo creo que, te repito, es el talón de Aquiles de la economía mexicana, porque cuando tú ves el nivel de adopción de mejores prácticas de las organizaciones internacionales, pues están a la par de cualquier empresa en todo el mundo, ¿no? Y están plasmadas en México. El problema es cuando te vas a las empresas pequeñitas, en donde hay una gran informalidad en cuanto a el manejo de los recursos, en cuanto al manejo empresarial, o sea, no se le da el debido peso. Y sí, normalmente nos estamos quejando que papá gobierno no hace lo suficiente, pero la realidad es que yo creo que el principal problema radica en cómo logramos premiar una cultura empresarial mucho más exitosa, mucho más profesional, ¿no? Desde emplear a la gente, tener a la gente en el seguro social, pagarle en función de resultados y una serie de prácticas de recursos de empresariales que tendrían que ser adoptadas por las nuevas generaciones, okay, de empresarios, evidentemente. Ok. ¿Cuál es tu definición de felicidad? Ay, pues felicidad es... también conlleva muchas cosas, ¿no? Para mí felicidad es estar, primero, tranquilo conmigo mismo. Uh-huh. O sea, yo no puedo ser feliz si no tengo una paz interior, una tranquilidad.
Y eso, y esa paz, esa tranquilidad interior me la alimenta nuevamente mi familia, mi estabilidad en el trabajo, mi salud y sobre todo mi pasión por el trabajo, ¿no? Porque me hace feliz trabajar, hacer lo que hago, eso realmente lo disfruto. Llevo casi 30 años en esta industria como tal y eso me hace feliz, ¿no? Creo que, volvemos al tema, buscando un balance, me hace feliz estar con mi familia, me hace feliz disfrutar una buena copa de vino, me hace feliz que gane el Costa Azul, que algún día sea campeón, antes de que me muera. Okay. En fin, hay muchas cosas que me hacen feliz y creo que es una mezcla de muchas cosas. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves el futuro en cuanto a innovaciones, en cuanto a cosas que van a venir en los próximos 5 años? Muy, muy, muy alentador. Te repito, esta industria, yo no me he terminado de fastidiar y de aburrir, tiene un nivel de adicción terrible, muy grande, porque cada vez ves cosas diferentes. No terminas de aprender o de ver una cosa cuando ya de repente estás viendo otras diferentes. En los últimos, te diría yo, 5 años, de 2000 a 2014 tal vez, la industria había empezado una etapa de cierta desaceleración, porque bueno, el mundo de las peces empezaban a ser cuestionadas, ¿no? Que si la era de las peces empezaba a morir, luego surgen las tabletas y se reanima nuevamente la industria. Y menciono este dispositivo porque es sobre el que giran muchas cosas, los servicios, el internet, etcétera, etcétera. Y sin embargo, de repente las empresas se cansan, los grandes usuarios de tecnología o los consumidores se cansan de estar invirtiendo mucho en tecnología y no tener ese retorno a la inversión o esa productividad que están buscando. Entonces, en este último año yo he visto un dinamismo muy, muy interesante en la industria, motivado por una ola que se llama, o que se da a conocer como la transformación digital de los negocios. Y esto conlleva varias tecnologías que están siendo el motor de crecimiento de la industria. Uno de ellos tiene que ver con la movilidad. Okay. O sea, hoy ya todo el mundo vemos un celular, trae un celular, ya sea celular tonto o inteligente o como quiera que sea, pero ya es algo muy común. Y eso hace que tengamos una dinámica de estar demandando más servicios y una serie de aplicaciones, etc. A su vez también demanda mayor necesidad de ancho de banda, de servidores, de proveedores asociados a la proveeduría de esto. Entonces, la movilidad ha incentivado, incluso sorprendentemente lo que ha pasado con la movilidad es que ya habrá algunas empresas o personas que se salten la era de la PC. Que ya no tengan, que ya no vayan a comprar una PC, sino que compren una tableta o un smartphone y que ahí estén interactuando, estén conectados con el mundo, haciendo transacciones tanto personales como laborales, ¿no? Entonces la PC de escritorio que conocíamos, pues ya no va a existir o va a ser para ciertos nichos en particular, o la laptop o la notebook, ya no necesariamente es tan crítica para muchas personas, ¿no? Primero porque el precio evidentemente es diferente, y segundo porque la facilidad, el estar realmente accediendo al mundo con cuestiones muy sencillas te permite. Entonces, la movilidad ha sido un driver muy importante en este proceso de transformación digital. Otro, ya más enfocado a la parte empresarial, tiene que ver con el tema de Big Data y analítica. Dicho en otras palabras, es el aprovechamiento de todo el acervo de información, de datos tanto estructurados como no estructurado, que tiene que ver con textos, imágenes de las redes sociales, con videos, con toda la información que el ser humano ha sido capaz de generar y de almacenar o de tener en algún formato. Hoy día ya se está empezando a utilizar mediante los sistemas, las herramientas, las plataformas que se tienen para sacarle provecho a eso en beneficio de tener una mayor predictibilidad de los patrones de compra o de gasto de algunas empresas o de algunos consumidores, ¿no? El eficientar los inventarios, el ofrecer una mejor experiencia al cliente. Entonces, son tecnologías que muchas de estas están en el back office o detrás de los escritorios, pero que hacen que las empresas, las grandes empresas, le ofrezcan un servicio mucho más
personalizable a los clientes. Entonces empiezan a surgir nuevos jugadores, como el caso de, no sé, un Netflix, un Urban, un Airbnb, empresas que hace algunos años no existían, que con el uso de estas tecnologías ya incluso te personalizan el contenido que tal que tú quieres estar accediendo. Entonces, y tiene que ver con almacenamiento, con procesamiento de grandes acervos de información. Entonces es movilidad, es analítica, big data. El tema de seguridad también es algo que se ha mantenido durante muchos años y que hoy necesita seguridad en el escritorio, en la laptop, en el smartphone, en diferentes nodos con los cuales estás interactuando, ¿no? Y el Internet de las cosas, ¿no? Que yo, a mí me gusta llamarle mejor el Internet del todo, ¿no? O el Internet of Everything. Porque no nada más son cosas los que están interactuando, son personas, son animales, son procesos, son maquinarias, o sea, es todo realmente. Hoy día tú vas a poder ser conectado, vas a poder insertarle un chip a tu perro para saber cuándo tienes que sacarlo a pasear, cuándo ya comió, cuánto hay que darle más, si requiere más agua, si no requiere más agua. Entonces todo eso va a estar interconectado de una forma más sencilla que te va a facilitar la vida. Okay. ¿Cómo le han hecho ustedes para ser exitosos compitiendo con empresas internacionales? Es muy interesante tu pregunta. Fíjate que hemos tenido, por supuesto, diferentes momentos. Select nació como una empresa local. La idea original fue de mi socio, Ricardo Cermeño, que también conoces. Un saludo a Ricardo Cermeño. Un saludo a mi socio, amigo, cuñado, etc. Está como una institución, Sí, todo un gurú. Yo lo conocí a él en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que hoy es Secretaría de Economía, y cuando él salió me invitó a participar y me platicó de la idea de ser un proveedor de información, de consultoría, de contenido para proveer a la industria de tecnologías de información y comunicaciones. Yo estaba saliendo, todavía no terminaba la carrera, y bueno, pues yo ya lo respetaba muchísimo, sabía que era toda una institución ya en aquel entonces, por ahí del 87 más o menos. Y bueno, empezamos juntos esta aventura, para mí fue una aventura, incluso me ofreció participación de la empresa en ese entonces, y yo realmente más que por la participación, lo hacía por la posibilidad de colaborar con él. Entonces arrancamos esta idea, y al mismo tiempo que nosotros estábamos iniciando, estaba quebrando una empresa similar a la nuestra, lo cual nos puso a temblar un poquito. Pero seguimos adelante, trabajamos, hubo algunos clientes que nos apoyaron de inicio. Algunos años después vino una empresa internacional a que fuéramos representantes de ellos, IDC, con los cuales duramos 10 años en esta relación de representación, y de los cuales aprendimos y les enseñamos también, porque la verdad es que nosotros, me jacto de decir que hemos sido muy innovadores, desarrolladores de contenido local, fuimos los primeros en empezar a incursionar en el estudio del consumo de computadoras personales en los hogares, por ejemplo, ¿no? Ya casi más de 20 años. Entonces, la clave, y bueno, después nos separamos de ellos en el 2001 y seguimos de forma independiente. ¿Cuál ha sido la clave? Primero, para mantenernos durante todos estos 26 años, creo que el trabajo, la constancia, la disciplina. Yo desde los inicios recuerdo que de repente había fines de semana que yo estaba domingo 6 de la tarde trabajando en la computadora y de repente decía, oye, tengo 20 y tantos años, ¿qué hago aquí? ¿No? Pero bueno, me incentivaba otras cosas, yo estaba iniciando, etcétera. Hoy ya no es así, afortunadamente, o si lo hago tirado en el sofá desde mi casa, trabajando remotamente, conectándome a la VPN, ¿no? Pero bueno, es el trabajo, por supuesto, es la disciplina y nuevamente es la visión. Si algo le admiro a Ricardo Cermeño es esa visión que tiene de la industria, de los negocios, y que me ha inculcado muy bien. Y todo el tiempo estamos tratando de desarrollar cosas nuevas, diferentes, diferenciándonos. Aun cuando representábamos esta empresa internacional durante 10 años, nosotros nunca perdimos la identidad local, siempre fuimos Select-IDC, por ejemplo, ¿no? Okay. Porque sabíamos que si perdíamos esa identidad de empresa local mexicana, tarde o temprano podríamos desaparecer. Sí, es un valor agregado, ¿no? Porque ya son estudios tropicalizados a México. Así es, y entonces en este proceso de competir, o sea, yo ya me veía compitiendo con ellos desde siempre, complementando el análisis, y mucho tratar de fortalecer el insight o el conocimiento local, que esa es una de las fortalezas que hoy ya tenemos, es conocer el mercado mexicano a profundidad.
Ricardo tenía una frase que decía, Ricardo Cermeño, queremos conocer lo que está pasando en materia de tecnología en cada rincón de la República Mexicana. Bueno, vámonos a un mensaje y ahorita regresamos en Liderazgo con Saúl Cruz. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Nos estabas contando, mi estimado Saúl, de esta lucha con las empresas internacionales. Sí, entonces, te digo, creo que la base ha sido, por supuesto, el trabajo, uh-huh. El estar desarrollando cosas nuevas, innovar. El vínculo que tenemos con la industria, una de las cosas que hemos procurado mucho es siempre estar cerca de los fabricantes, uh-huh. De los mayoristas, de los integradores, de los operadores, de todo aquel que ofrece un bien o servicio en tecnologías de información y comunicaciones. Y eso es parte, digamos, de lo que nos ha mantenido en el radar y obviamente el trabajo. Además de esto, contar con un equipo que nos ha apoyado igual en diferentes momentos, con diferentes perfiles. Ya tengo otro de los retos a los que nos hemos enfrentado como líderes es el absorber este cambio de cultura generacional, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy generación X, Ricardo Cermeño es generación Y, o Baby Boomer. Uh-huh. Ya lo bajé. Ya lo bajé de generación. Y los millennials, ¿no? Pues uh-huh. La generación Y. Y realmente es un fenómeno que hay que entender, que hay que estudiar para poder aprovechar y saber trabajar con ello, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto muy importante porque eso es lo que nos ha permitido poder trabajar de forma continua. Entonces, el estar sorteando este tipo de vicisitudes nos ha ayudado y, de hecho, cuando recién rompimos con IDC, vinieron algunas empresas internacionales igual a platicar, a buscarnos con nosotros. Pero al final, bueno, nosotros ya teníamos cierta experiencia y realmente lo que nos dimos cuenta es que no traían un compromiso, ¿no? Si algo queremos nosotros es un compromiso. No, se vea el dinero para... Sí, pues sí, no, ni siquiera eso a veces era, ayúdame a generar dinero, ¿no? Okay. Entonces, si tú te quieres casar con alguien, pues más vale que te comprometas, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pues no se vale que nada más estemos coqueteando y nada. Y aprendimos que a veces más vale solo que mal acompañado, ¿no? Ok. Entonces, no, siempre hemos estado abiertos, la verdad, y seguimos abiertos. Oye, hablando de mensajes y de la tecnología, digo, en unos, este programa va a quedar grabado, en unos 20 o 30 años lo van a ver, ahí estoy seguro, tus nietos o tus hijas. ¿Qué mensaje les darías de lo que has aprendido en tu vida? Son muchas. Oye, ¿no? Eso sí a la cámara, pero... Yo creo que lo primero es la pasión.
la pasión con la que debes emprender día a día, levantarte con esas ganas de ir a trabajar, con esa pasión de poder contribuir. Yo siempre me veo contribuyendo de alguna forma, por mínimo que sea, con algún empresario. Yo tengo mucho contacto con distribuidores de la industria, y cuando platico en corto con ellos veo que de repente hay cosas que se les iluminan, no porque yo sea un gurú o un sabio, sino simplemente porque la experiencia que me ha dado me permite compartirles esa pasión, esa disciplina que trae el trabajo. Entonces, yo creo que esa sería la más importante. La otra quizás sería el tema de la disciplina, ¿no? O sea, yo no puedo pretender ser exitoso si trabajo 3, 4 horas al día porque soy jefe, ¿no? Definitivamente hay que trabajar más de lo normal y de lo común para poder ser exitoso. Entonces, por supuesto, disciplina, trabajo, dedicación y pasión serían las cosas más importantes. Y quizás otra cosa que a mí me caracteriza, creo yo, es el tema de la tenacidad. Uh-huh. Si tú no tienes esa fortaleza, ese ímpetu, esas ganas de salir adelante, pues no, nadie te lo va a creer, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ser tenaz con lo bueno y con lo malo, ¿no? Para saberlo enfrentar, ¿no? Ok. Oye, Saúl, si hubiera una canción de tu vida, si tuvieras que elegir una sola canción, ¿cuál elegirías que te representara? ¿Que me representara? Sí, así tu vida, sí, que dijeras, así, si tuvieran, así, imagínate que tuvieran que hacer una película de tu vida, ¿qué canción, cuál sería el tema? Híjole, sí, me la pusiste muy complicada porque me encanta la música. Ajá. Me gusta lo mismo la música clásica que la salsa, el reggaetón, el rock, ajá, el pop, etcétera. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el estado de ánimo, ¿no? que esto implica. Es muy difícil hablar de una sola canción, a manera de gusto, sino necesariamente porque me represente, sino porque creo que desde el punto de vista de las canciones más exitosas de todos los tiempos es la de Rhapsody Bohemia, uh-huh, de Queen. Uh-huh. No porque me veas, pero me encanta, ¿no? Eso me gustan mucho los Beatles, la música en español también me encanta mucho, Armando Manzanero, los uh-huh grandes compositores, el propio Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, etcétera. Entonces sería muy difícil que pudiera escoger una canción. Okay, te cambio la pregunta. ¿Qué es lo más difícil que has pasado como director ahí en Celeb, y cómo lo resolviste? Lo más difícil que hayas tenido que enfrentar, ¿y cómo lo sorteaste? Pues mira, han sido muchas veces. Yo creo que lo más difícil es el tener que despedir a una persona. Uh-huh. Por las razones que sean. Uh-huh. Cuando se lo ha ganado, pues como que no te cuesta tanto trabajo, ¿no? Pero uh-huh, cuando la situación apremia, cuando sabes que es una persona que tiene una familia que está manteniendo y que tú tienes que tomar decisiones para beneficio de la empresa, eso uh-huh es lo más crítico, lo más difícil, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, me he enfrentado a esa situación muchas veces, lamentablemente, que tengo que hacerlo. Entonces yo creo que esa sería una, ¿no? Cuando tienes que despedir a una persona por cuestiones económicas de la empresa, ¿no? Quizás otra situación difícil ha sido cuando de repente estaba yo dando una plática en Estados Unidos, en un foro de más de 1500 personas, uh-huh, y el patrocinador, no voy a decir el nombre para no ventanearlo, okay, me puso a la hora de la comida, ¿no? Entonces todo el mundo pasaba y los platos y el ruido, y después de una serie de pláticas, pues la gente no quiere estar escuchando más pláticas a la hora de la comida, ¿no? Sí, claro, están súper relajados, ¿no? Aparte en inglés la plática, entonces los meseros atravesándose los proyectores, o sea, fue un momento que dije, a ver, me callo, me paro, me bajo el escenario o sigo. Uh-huh. ¿Qué hiciste? O sea, la pensé mucho. Guardé silencio, uh-huh, total silencio. De repente la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Uh-huh. Ya no quise jugar más con el público y seguí hablando, ¿no? Ya otra vez volvieron a hablar después, ¿no? Pero sí, fue una situación difícil. Digo, ¿me bajo o no me bajo? ¿No? Y bueno, muchas otras, ¿no? Cuando tomamos la decisión de separarnos de Grisel, por ejemplo, fue una situación muy difícil, porque
implicaba una serie de cambios, etcétera. Cuando hemos tenido que hacer recortes, etcétera, ¿no? Entonces, oye, si tuvieras ahorita que contratar vendedores, ¿qué es lo que buscarías? Independientemente de los conocimientos, ¿no? O sea, que, en cuanto a actitud. Sí, yo lo tengo muy claro. Para mí es una actitud empresarial. Y cada vez que lo hablo lo refuerzo, porque alguna vez tuve por ahí un empleado que me dijo, es que si yo quisiera hacer, si yo quisiera mostrar una actitud empresarial, me iba a administrar la tiendita de mi papá. Es que bueno, esa es una muy buena política de tu parte, pero yo aquí sí quiero empresarios. Quiero gente que tenga una actitud empresarial. ¿Qué implica eso? Que se vea contribuyendo, que se vea haciendo las cosas, no que llegue a su escritorio, se siente, se cruce de brazos, escuche y recibe órdenes. Eso a mí no me sirve, porque estamos en una empresa en la que tenemos que estar innovando, que te permite desarrollar cosas, pero tienes que verte contribuyendo, ¿no? Entonces, si no traes una actitud emprendedora, empresarial, no te contrato. Ese es para mí el meollo del asunto. O sea, que te vea yo con ganas de crecer, de aprender, de desarrollarte, de superarme. O sea, yo no soy de los que, tengan miedo que alguien me supere. Me encantaría. No ha sido fácil. Obviamente es una labor que tienes que seguir trabajando. Pero para mí es muy importante que la gente siga creciendo y que en lugar de ver dentro de Select un Saúl o un Ricardo Cermeño, que haya muchos, ¿no? Y no ha sido fácil, desgraciadamente. Okay. ¿Cuál es tu pronóstico de crecimiento para la industria el año que viene? ¿Quieres la versión positiva o la negativa? No, la real. La real. Esta es una industria que se mide mucho en dólares. Entonces, cuando la ves en dólares, el cierre de este año va a tener una caída del mercado por la inminente... Sí, claro. Depreciación que tuvimos. En términos de pesos, la industria va a crecer a un dígito, no más del 5-7% a nivel global. Hay algunas tecnologías que están creciendo arriba del 50%, como el caso de los servicios de cómputo en la nube, seguridad al 20%, Big Data al 20%. Entonces, hay ciertas tecnologías que están creciendo a dos dígitos de forma importante, que son todavía pequeñas. Pero en el balance general, la industria se ha desacelerado un poco, creciendo en pesos, te digo, del orden del 5-7%, y el año que entra va a crecer algo muy similar, porque va a ser un año complicado, con el tema del presupuesto base cero del gobierno, con las reformas que todavía no terminan de tener su impacto, va a ser complicado el año, pero creo que ligeramente mejor que lo que estamos viendo este año. ¿Cuál fue tu anécdota más divertida que viviste cuando estabas estudiando? Cuando estaba estudiando, seguramente viene de los viajes que hacía con mis amigos de la vocacional, porque yo estudié en el Politécnico, orgullosamente Politécnico. La vocacional nos íbamos de repente en verano a algunos viajes. ¿Qué vocacional era? La Boca 4. Ok. Que está ahí en Constituyentes. Tuvimos muchas anécdotas, pero una de ellas la que más nos dejó impactar es que no teníamos mucho dinero, entonces nos fuimos en tren. De México a Veracruz, y entonces por ahí que viaja toda la noche, por ahí de la medianoche empezamos a se venden a venderte tunas, velotes, gallinas y no sé qué tanto. Entonces compramos por ahí unas tunas y empezamos a comer, y después nos llenamos y se paró uno de mis amigos y empezó ahí a traemos unas chamarras con capuchas y se empezó a parar y a bendecir a todo el vagón a tunazos, y todos le hicimos segunda, y entonces al rato ya éramos los curitas del pueblo y cosas así, que después nos arrepentimos, ¿verdad? Pero la gente ya casi nos besaba la mano de lo que estábamos haciendo, actuando, ¿no? Que éramos que íbamos al seminario y una serie de cosas, y hubo gente que nos regaló cosas, ¿no? Entonces, una de las tantas cosas que nos iba a pasar, ¿no? Oye, si fueras el presidente de la República, sin meternos en política partidos o usar al actual presidente, ¿qué es lo que harías por este país en cuestión de tecnología? Fíjate que a lo mejor estoy un poco sesgado, porque recientemente vi una charla que dio Felipe Calderón ya como expresidente, que me hubo cosas que me gustaron mucho, otras no tanto, pero a mí me quedó muy claro, este país, yo haría eso, si es que tuviera esa oportunidad,
necesita seguir trabajando para tener un Estado de Derecho. O sea, realmente el tema de la corrupción es algo que hay que corregir de atrás, que hay que castigar, y que no hay que cesar, o sea, hay que seguir insistiendo. Yo no puedo aceptar un país como el que tenemos lleno de corrupción, no debemos, porque eso es el daño más terrible para este país. Entonces, combatir a la corrupción, obviamente hacer que las leyes cumplan, modificar la policía, yo creo que es la base de todo esto, y hacer que las leyes se cumplan. Porque cuando tú vas a otro país y te das cuenta, cuando los que hemos viajado te das cuenta que las leyes se cumplen, uh-huh, esté o no esté la policía, ¿no? Entonces, cambiaría la policía, fortalecería el Estado de Derecho en México, y creo que eso nos tendría que ir dando paulatinamente a convertirnos en la economía que se pronostica que sea para 2025 entre las 5 y las 7 economías del mundo. ¿Dónde conociste a tu esposa? La conocí en la boda de mi cuñado, uh-huh, en una boda, cuando él se casó, ahí estaba bailando con todas sus primas y todo, primas, sobrinas, y eran norteñas todas grandotas, uh-huh, un grupo como de 10, 12 personas, mujeres, y la única que no sabía bailar fue ella. Pero fue una estrategia, obviamente, ¿no? Ok. Y eso caló, y bueno, ya después la historia se complicó, etcétera. Ok. Pero ahí la conocí, y luego después ella se vino a México, porque ella estaba viviendo todavía en Torreón, Coahuila, se vino a México y aquí trabajamos. De hecho, entró a trabajar un tiempo a Celec, aquí nos conocimos y luego ya. ¿Qué es lo que sueñas actualmente, eso? Sueño con dejarle un legado a mis hijas. Con que cuando me vean, ya todo viejito, así, sin casi poder mover, que me sigan respetando, que me sigan admirando. Obviamente aprecio el cariño que me tiene la industria y que yo le tengo a la industria, pero eso para mí es lo más importante. Porque al hacer eso, al saber que mis hijas van a estar orgullosas de mí, de lo que he dejado, porque van implícitas muchas cosas alrededor, ¿no? En la parte laboral, en la parte familiar, etc. Para eso es mi sueño más grande, que me vean, que me admiren, que me vean como un ser humano al que quieren imitar, superar, mejorar. Okay. Oye, para los que están ahorita iniciando un negocio y nos están viendo, ¿qué es lo que les recomendarías? Bueno, que sueñen, que se atrevan. Creo que ya lo traen en el ADN, ¿no? Las nuevas generaciones, esa capacidad de estar innovando, desarrollando, que los de generación X como que nos cuesta un poquito más de trabajo atrevernos, ¿no? Entonces, que se sigan atreviendo, que sueñen, pero que actúen con responsabilidad y ética. Porque en este ir y venir de las nuevas generaciones, también me he dado cuenta que con el pretexto de que yo soy un millennial y yo respeto más a mi amigo que a mi jefe, yo quiero un área verde y no me importa que aquí no haya cosas así. En esa ideología que traen, de repente se pierden un poco el piso. Entonces, tienen que actuar con responsabilidad, con ética. O sea, no lastimar a la empresa o a las personas que te están ayudando, que te están guiando. Y que aprendan a escuchar también. Porque cuando uno es joven se come el mundo a mordidas y a veces no escucha. Entonces es responsabilidad, ética, aprender a escuchar. Okay. Eso sería mi recomendación. ¿Qué es lo que te gusta comer? Me encanta la comida mexicana. Uh-huh. Me encanta la comida oaxaqueña, que es muy vasta. Uh-huh. Me encanta el mole, me encantan los chiles en nogada, que es poblana, pero me encanta. En general, toda la comida mexicana me fascina. Soy un ferviente admirador de México. Me jacto de decir que conozco los 32 estados de la República y que me falta por conocer mucho más, obviamente. Uh-huh. Pero me encanta la comida mexicana, toda, ¿no? Desde lo mismo el pozole, los frijolitos con el pasote, las quesadillas de mitlacoche, todo lo que es comida mexicana me fascina. O sea, nos platicaste del viaje en tren, ¿no? Con tus amigos. Si pudieras hacer un viaje especial con varios personajes de la historia, ¿A quiénes escogerías? ¿De la historia? ¿Sí? ¿A quiénes escogerías para que te acompañaran en ese viaje? Sí, por supuesto. Bueno, el primero yo creo que sería Pancho Villa. Uh-huh. Me parece que es un tipo fuera de serie, uh-huh, atrevido, arriesgado, rebelde, un poco lo que a veces me siento.
Obviamente mujeriego, no porque yo quiera ser mujeriego, pero me gusta su seguridad. Yo creo que otra recomendación que si tuviera que hacer es, la gente tiene que sentirse segura de lo que es y de lo que hace. La seguridad se proyecta, se transmite, y si uno no es seguro, aunque sepa mucho, pues termina por no ser creído. Pero bueno, Pancho Villa sería uno de ellos en los que invitaría en este viaje. Benito Juárez, por supuesto, tipo muy inteligente, muy capaz, sería otro de los personajes que podría yo incluir. Y para ponerle sal y pimienta a la cosa, me gustaría Frida Kahlo. Okay. Una combinación rara, pero igual, no sé, una mujer muy inteligente, adelantada a su tiempo, sufrida, por supuesto, pero también con una gran capacidad intelectual, emocional, y sin dejar de ser mujer, que esa es una parte importante, ¿no? Oye, pensé que cuál ha sido tu caso de éxito más fuerte, así algo que llegaste y les dijiste, señores, va a pasar esto, y pasó, y hasta la empresa creció. Mira, normalmente nuestros pronósticos van enfocados a lo que va a suceder en la industria. Y hemos ido en diferentes momentos. Así que llegaste y hasta le dijiste, lo dije, ¿no? Pasó eso, le invirtieron y hasta te lo agradecieron. Hemos sido muy asertivos en diferentes momentos, pero hay uno que creo que marcó la pauta, y es que después del famosísimo error de diciembre del 94, nosotros salimos en la primera semana de enero del 95 a decir que la industria se iba a caer 39-41%. Y todo el mundo nos linchó, no, ¿cómo creen? No es posible. Con el paso del tiempo, nos reconocieron que efectivamente eso pasa. Lo que pasa es que hicimos un análisis, Ricardo y yo, recuerdo, estábamos ese día, cuando yo estaba de vacaciones, terminando la vacación regresamos, hicimos un análisis, y vimos el impacto por sector, por industria, por tamaño, y dijimos, pues esto no puede ser menor que esto. Y sí, fue un pronóstico que dimos que se cumplió, por desgracia nuestra, nos hubiera gustado que no se cumplió. Arrasó con muchos distribuidores, con muchos empresarios, con muchos fabricantes. Entonces, en el ámbito del negocio, ese ha sido, creo que, el pronóstico más asertivo que hemos dado, de mayor impacto, ¿no? En cuanto a Celeb, yo creo que es en el día a día que nos ha permitido estar desarrollando este tipo de decisiones que nos ayuden a ser asertivos. Ok, amigos, pues llegamos al fin de otra emisión de Liderazgo. Mi estimado Saúl, te agradecemos mucho. No, al contrario. Recuerden que en la vida y en los negocios siempre hay algo por hacer. Mi nombre es Ricardo Luja, nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Vamos. Gracias, Ricardo. Gracias, Saúl.